Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos sean todos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un hermoso, delicioso locrio. Miren, ya yo tengo aquí el caldero con un poquito de aceite. Le puse las masitas. Miren qué bella está. Vamos ahora a dejar, ¿verdad? Que coja un poquito más de color. Así. Y este plato, mi gente hermosa, a mí me encanta bastante, el locrio. Así es la forma que más me gusta de comerme el arroz, en locrio. Miren, ya la masita tiene color. Vamos a ponerle ahora el recaíto, ¿verdad? Como yo le digo, los recaos. Tengo aquí ajo, un cubito de caldo de pollo, cilantro. Tengo también cebolla picada y ají picado. Entonces vamos a mover un poquito. Vamos a ponerle también salsa inglesa o salsa china, como le digamos aquí. Vamos a ponerle un poco. No mucho, porque ustedes saben, mi gente hermosa, que no me gusta mucho los colorantes. O sea, me gusta la comida que sea lo más natural posible. ¿Verdad? Que no tenga tanto color, no me gusta. Entonces vamos a dejar sofreír ahí un 2 o 3 minutos y luego vamos a ponerle, miren ya cómo va, ya tiene ya 3 minutos aquí cocinándose y esta masita ya estaba precocida, mi gente hermosa. Entonces vamos a ponerle ahora el arroz. Estoy utilizando como 1 libra de arroz, sí, 1 libra y cuarta. Más o menos, eso fue lo que le puse, sí, 1 libra y cuarta, sí, exactamente. Y la masita tiene 1 libra, para que ustedes tengan más o menos una idea de la cantidad que estoy haciendo. Miren qué bello, ahí voy a dejar un minuto que el arroz coja bien el sabor. Esto tiene un olor aquí increíble. Ustedes no se lo imaginan, mi gente hermosa. Y vamos ahora a ponerle el agua. El agua debe estar hasta que cubra todo. Miren, así que cubra todo. Así. Para que quede bien. En esta ocasión, mi gente hermosa, el arroz no quiero que quede muy, muy graneadito. Quiero que quede como un poquito jugoso. Sí, me gusta así. Vamos a hacerlo así. Ya yo tengo aquí, mire, repollo con zanahoria. Ya yo le he picado aquí. Está bien lavadito. Así para hacer una ensaladita. No sé si le agregue unos pepinos que también tengo por ahí. Pero a mí me gusta así. El locrio con ensalada, así con repollito y zanahoria. Miren, ya el arroz, mi gente hermosa, ya ha pasado unos 5 minutos y ya el arroz, miren, secó. Vamos ahora a tapar bien por unos 10 minutos para que se cocine bien. Miren, ya ha pasado los 10 minutos, mi gente hermosa. Vamos a mover el arroz y vamos a dejarlo otros 10 minutos más para que se cocine bien la parte de arriba. Así. Ay, qué delicioso. Esto tiene un olor aquí. Ay, ay, ay. Tengo la boca vuelta a agua, mi gente hermosa. Este arroz está, miren, con un olor increíble. Así es que, mi gente hermosa, muchas gracias por estar una vez más aquí en el canal. Gracias por darle play a este video. Si usted se ha quedado hasta aquí, mil gracias. Nos vamos a ver en un próximo. Bye.